Las condiciones reumatológicas y autoinmunes son comunes hoy día en Puerto Rico y además es común el uso de fármacos biológicos para atacarlas. El COVID-19, la pandemia que no nos deja, está explotando por otro lado ahora, hay unos medicamentos que se usan para combatirlo y además hay unas terapias y hay una realidad del COVID-19 que es distinta a otras condiciones y otros virus. También está el asunto de la vacunación. Así que, ¿qué interacción hay entre el COVID? ¿Qué mala interacción puede haber entre el COVID y los pacientes con condiciones reumatológicas que usan fármacos biológicos? Está con nosotros un médico que ciertamente es un experto adecuado para hablar con nosotros de esta situación. Y es un especialista precisamente en este tema de la reumatología. De hecho, es el presidente de la Federación de Enfermedades Reumatológicas de Puerto Rico, el doctor Oscar Soto. Bienvenido, doctor, a la revista Medicina y Salud Pública. Estamos en vivo. Todos los que Gracias, quieran, gracias. tengan duda y quieran preguntar y comentar con el debido respeto a nuestro médico, pues así lo vamos a permitir y lo vamos a fomentar porque es bueno que ustedes pregunten. Hay muchísimas dudas, habéis también muchísimos mitos sobre el COVID y creo que esta noche, esta tarde podemos aclararlo. Gracias, doctor. Buenas tardes, buenas noches. Ya, bienvenido a la revista Medicina y Buenas Salud tardes, Pública. Penchi. Un placer siempre estar acá y especialmente en las redes de Medicina y Salud Pública para poder hablar un poquito a la comunidad, ¿verdad? Sobre todo lo que está pasando. Bueno, ¿qué son los fármacos biológicos y qué aplicación tienen en los tratamientos de las condiciones reumatológicas y de las condiciones autoinmunes? Sí, lo que llamamos medicamentos biológicos hoy en día. Se refiere a medicamentos que son, y fácil para las personas que nos escuchan, son usualmente inyectables, ya sea subcutáneos o intravenosos, porque son proteínas, son medicamentos que usualmente se hacen, o sea, se hacen, no usualmente, no, se hacen siempre de una célula viva que produce una proteína, que esa proteína va a tener un rol específico dependiendo la condición que se esté tratando, ¿verdad? O el mecanismo que se quiera usar. Lo que se pretende es que esa proteína vaya a bloquear un anticuerpo o a bloquear una célula o a bloquear o alterar o regular un proceso en particular, ya sea usualmente el sistema inmune, ¿verdad? Que es donde se comunican estas proteínas que se usan para bloquear una célula a otra. O comunicarse, o la comunicación entre una célula y otra se da a través de receptores y proteínas. Así que se trata de formular y se formulan proteínas que van a interferir en ese proceso para modular entonces, regular algún aspecto particular del sistema inmune. En el caso de nosotros en reumatología, lo que queremos es regular el sistema inmune, la parte del sistema inmune que causa inflamación para poder controlar la inflamación crónica en muchos de los desórdenes del tejido conectivo y también en artritis inflamatoria, donde la inflamación en las articulaciones o en los tejidos como el músculo, corazón, pulmón, riñón, que todas estas cosas se pueden envolver en algunas de estas condiciones, especialmente en condiciones como lupus. Las tratamos de controlar usando estos productos que van a regular un área muy específica del sistema inmune. Lo novedoso de los biológicos, y realmente no son tan novedosos, los venimos usando en reumatología por 20 años ya, pero cada día tenemos más. Y eso ha revolucionado realmente el tratamiento, porque en el pasado, para regular el sistema inmune, usábamos inmunosupresores, o sea, medicamentos que bloquean muchas áreas o muchos aspectos del sistema inmune, por lo tanto, tenían mayor riesgo especialmente de infecciones. Aún con los biológicos, estamos bloqueando algo del sistema inmune, pero es algo muy particular. De todas formas, sí tenemos aumento en riesgo de infecciones, dependiendo del biológico, ¿verdad? Cambia un poco el escenario, pero por eso es que se vuelve importante hablar sobre los biológicos en este momento histórico que estamos viviendo, donde estamos. Especialmente ahora con repunte de COVID, muchas de las llamadas que estamos teniendo es precisamente qué hago con mi medicamento biológico si estoy positivo o qué hago con mi medicamento biológico
si alrededor de la vacunación, por ejemplo, que es algo que hemos venido trabajando hace tiempo también. Pero para volver atrás y entender un poquito mejor y que lo entienda todo el mundo, cuando estamos hablando de medicamentos biológicos, estamos hablando de un producto que es sacado de un organismo vivo, ¿verdad? Correcto. No es un químico, ¿verdad? No. Es un elemento vivo que nos puede ayudar en un padecimiento que tenemos, en un padecimiento inflamatorio que tenga que ver con la artritis o en una condición como lupus o como cáncer. Por lo tanto, suena Correcto. mucho más conveniente y mucho menos lesivo a células que están buenas, porque si, por ejemplo, se trata del cáncer donde hay células malas, pues en lugar de matar todas las células, se puede dirigir más el tratamiento con estos medicamentos biológicos. Lo he entendido bien. Correcto. Lo he Sí, entendido bien. correcto. Entonces, el problema con el COVID, empezando por la vacuna, el problema con el COVID es que la vacuna es también es un pedacito, ¿verdad? Que se introduce al cuerpo, no es un virus, no es un virus, es una proteína que se introduce al cuerpo para crear los anticuerpos contra el COVID. Entonces, una persona que está tomando estos tratamientos, o que está recibiendo estos tratamientos biológicos, ¿puede vacunarse? Esa es la primera pregunta que yo sé que ya está formulándose en la mente de mucha gente. Sí, y la respuesta, ¿verdad? Corta es sí. Lo que ocurre es que ahí tenemos unas guías ya establecidas y se basan en qué tipo de biológico y qué tipo de mecanismo está usando el biológico para saber cuándo es el momento adecuado para vacunarse. Porque la respuesta es sí para todo el mundo. Todo el que está en biológico se puede vacunar. Lo que hacemos es que alteramos la rutina del biológico, ¿verdad? Por ejemplo, si el biológico se pone cada semana, dependiendo qué tipo de biológico sea, cuánto dure, por cuán larga sea su efectividad, le vamos a decir al paciente, no vamos a dejar el biológico esta semana, vamos a hacer la vacuna, vamos a esperar, que es lo que usualmente, eso sí aplica para casi todo. Tratamos de que el biológico no esté actuando en ese momento, se vacuna el paciente. Esperamos por lo menos 2 semanas, de 1 a 2 semanas, para que ese sistema inmune monte esa respuesta que queremos en contra del COVID-19 y luego entonces se restablece el tratamiento con el biológico, porque lo que puede pasar con el biológico es que interfiere con esa respuesta que esperamos que se logre, ¿verdad?, de crear anticuerpos en contra de COVID. Y podría ser disminuida esa respuesta, por eso tratamos de optimizar. De que esa vacuna trabaje lo mejor posible, dejando el biológico a un lado por un tiempo. Y esa recomendación va a variar dependiendo de qué biológico sea. Por eso siempre le exhortamos a los pacientes que estén en un medicamento biológico, que llamen al médico que se los prescribe y le pregunten cuándo es el momento más apropiado para vacunarse. Porque, por ejemplo, hay biológicos que usamos que tienen un efecto de meses en el sistema. Para mencionar uno, rituximab, que lo ponemos por medio intravenoso cada 6 meses, nosotros le recomendamos al paciente esperar 5 meses después de su biológico, o sea, de que se le pone la infusión para ponerse la vacuna, luego esperar 3 semanas y entonces tener su tratamiento próximo. O sea que es complicado, ¿no? No es sencillo. Sí, En algunos sí, sí, casos sí, sí. requiere una espera, abundante. Ahí pienso yo, hay un montón de gente que se pone a decir, no, yo no me puedo vacunar porque yo tengo una condición especial, ¿verdad? Pero es la primera vez que yo escucho una explicación lógica, científica, de alguien que sí no se puede vacunar en un momento específico. No es que no En se un puede momento vacunar en específico. un momento específico. Y lo interesante de su explicación, doctor, no es que no se puede vacunar porque se le va a dañar la salud, es que porque se le va a dañar el tratamiento, es que el tratamiento va a hacer nula la vacuna, entonces se va a poner la vacuna Exacto. para nada, ¿ves? Es como si no se la estuviera poniendo. Ese es el Correcto, sí. Y la realidad, con muchos de los biológicos se han hecho estudios con vacunas previas de influenza, de culebrilla, por ejemplo, de zóster. Y se ha visto que en la mayoría de los casos sí se logra una respuesta, pero es disminuida, ¿verdad? Y lo que queremos hacer con la vacuna del COVID, siendo, ¿verdad?, la pandemia un evento tan importante que nos ha tocado vivir, es que esa respuesta sea
lo mejor posible, ¿verdad? Hacer una respuesta óptima y por eso manejamos los biológicos de esa forma. Lo mismo hacemos con otras, hemos estado haciendo en años pasados con las vacunas de influenza, por ejemplo, con la vacuna de zóster cuando era una vacuna viva, le pedíamos a los pacientes que dejaran el producto, se vacunaran y luego retomaran el tratamiento para optimizar el tratamiento para que sea beneficioso, pero eventualmente todos estos pacientes se han ido vacunando con éxito, ¿verdad? Porque lo hemos estado viendo aún ahora con la tercera dosis. Es importante destacarlo porque por ahí uno escucha a cada persona, no, yo no me puedo vacunar. No me puedo vacunar porque tengo una condición. No, y no es por condiciones específicas, sino es por situaciones específicas de tratamiento Correcto. respecto a condiciones. Doctor, ¿y cómo sale? O sea, ¿cómo se produce, cómo se producen estos medicamentos biológicos? Después queremos hablar un poco de la interacción en otras etapas, no solo en la vacuna. Pero ¿cómo se producen estos medicamentos biológicos para poder entender, antes de que usted nos explique la interacción del COVID con estos medicamentos? Sí, ¿Cómo se producen? ¿De dónde salen? usualmente, ¿verdad? Cuando se logra identificar, ¿verdad? Que hay un mecanismo, algo en algún lugar del sistema inmune que está, que pierde regulación, o sea, que se produce de forma exagerada. Por ejemplo, para dar un ejemplo quizás más fácil, en los pacientes con algunas condiciones como artritis reumatoide, como artritis psoriásica, ahí se ha visto que una de las proteínas que juega un papel importante son una proteína que se llama TNF. Y ese TNF usualmente trabaja pegándose al receptor de una célula y la activa y hace que entonces haya más inflamación. Una vez se entiende ese tipo de proceso, y hay más de uno, TNF, interleuquina 17, lo que llamamos citoquinas, hay muchas proteínas. Una vez se conoce que esta proteína es importante, juega un papel importante en esta condición, se trata entonces de ver si existe, porque siempre tenemos mediadores fisiológicos o algo en el sistema que hace que atrape esa proteína cuando hay mucha y trata de regularla. Lo que se cree que ocurre con muchas de estas condiciones Como es que que la este. chupe, como que la succione. Exacto. Y lo que se cree que pasa con muchas de estas condiciones autoinmunes es que nuestro organismo pierde o nuestro sistema pierde la capacidad de regularse. Y entonces se trata de imitar ese regulador y se trata de crear entonces un anticuerpo que se pegue a esa proteína y la neutralice. Y ese es el producto biológico que se logra agarrando una célula, ¿verdad? Viva y tratando de hacer que esa célula, como hacen en el sistema, produzcan ese anticuerpo en contra del TNF. Es un proceso que toma mucho tiempo porque hay que cultivar esas células en un laboratorio, hay que reproducirlas, hay que entonces agarrar ese producto de ese ¿De cultivo que dónde son los salen esas anticuerpos. células de seres humanos? Sí, en el pasado, cada día más, porque no siempre es así. Hay medicamentos en donde el biológico o ese anticuerpo está combinado y antes usaban células de ratón, por ejemplo. Cada día más eso se usa menos y se trata de usar células humanas para que no haya, el cuerpo no las rechace, ¿verdad? Porque lo que siempre puede pasar con cualquier medicamento, especialmente cuando se inyecta y es una proteína, es que el cuerpo pueda reaccionar y pueda uno desarrollar una reacción alérgica. Que usualmente esa reacción viene porque el cuerpo lo rechaza y lo que se ha visto es cuando los anticuerpos son humanizados o de humanos, de células de humanos, no es que es imposible que haya una reacción, que el cuerpo lo rechace, pero es mucho menos. Así que ¿Quiénes son casi los siempre. donantes ¿quiénes son los donantes de esas células humanas? ¿O una persona sana o una persona que murió? ¿O de dónde No, sí, sale? y son células que eventualmente se crean estas células, estas líneas de células que ya se tienen en un laboratorio, que se siguen propagando y de esas células se pueden lograr que se sigan reproduciendo y de ahí se logran muchas cosas, ¿verdad? Y así es Y que las se hacen, líneas por ejemplo. originales de fetos, de personas que murieron, ¿De dónde salen esas líneas celulares originales? Salen de muchos, porque la realidad es que se pueden agarrar células de muchos sitios, como cuando, por ejemplo, nosotros hacemos estudios clínicos, agarramos muestras de sangre de pacientes de esa misma sangre se pueden aislar proteínas,
De ahí aprendemos, se pueden hacer biomarcadores, que es bastante sencillo el obtener las células porque se obtienen muchas veces de la sangre de un paciente o de una biopsia de un paciente. El trabajo más complicado es aislarlas y reproducirlas en un laboratorio y mantenerlas, ¿verdad?, funcionando para que puedan establecer esa línea de células que puedan durar mucho tiempo y que se puedan usar para producir estas proteínas. Le hago todas estas preguntas porque usted sabe la mentalidad anticientífica, calenturienta, ¿verdad? Y tipo de ciencia ficción y de mentalidad conspirativa que se da en estos días, de gente que no tiene la menor idea de lo que está hablando. Y es bueno, por eso es bueno tenerlo usted en Revista de Medicina y Salud Pública, porque usted nos está hablando de ciencia pura. Y yo estoy siendo bien puntual en que usted me explique todo el proceso para que la gente pueda entenderlo y sepa a lo que nos estamos refiriendo. Sí. O sea, algo importante que quizás, hablando de esto, que quizás sea bueno aclararlo. Cuando yo hablo de que tomamos a veces sangre de pacientes para hacer estos procesos, nosotros lo hacemos, ¿verdad?, durante en los estudios que realizamos clínicos en el centro de investigación que tenemos. Cada paciente, porque esto es algo que también confunde mucho a la comunidad, cada paciente que se le toma una muestra para hacer análisis de proteínas o análisis genético tiene que consentir para entender el proceso primero. Y por eso le discutimos y el paciente firma un consentimiento, un acuerdo firmado donde entiende a cabalidad el proceso y entiende que esas muestras se pueden almacenar y se pueden usar en el futuro. Eso no se hace nunca, nunca sin el consentimiento del paciente. O sea que, y lo aclaro porque a veces cuando se hace investigación clínica y se hacen estas cosas, la gente que no participa en esto dice muchas cosas y se propaga mucha información que no es correcta. Realmente la persona que hace esto lo hace de forma voluntaria y lo hace para contribuir y con todo el conocimiento, ¿verdad?, de qué es lo que se va a hacer con esa muestra en el futuro. Y lo interesante, doctor, es que sigue viva la persona y con sus tejidos y sus células vivas que se siguen reproduciendo y ustedes las siguen manipulando, está dándole vida y sanidad a otras personas. O sea, no hay que Perfecto. Morirse para donar el cuerpo o para donar parte de tu cuerpo. Se puede hacer desde ya. Ahora, teniendo claro eso, entonces una persona que está en un tratamiento que proviene de todo este proceso que usted nos ha explicado y que le da COVID, ¿qué pasa? ¿Verdad? Porque el COVID tiene, además de, el COVID produce unas tormentas ¿cómo se llama? De citoquina y una inflamación. Uh-huh. El cuerpo mismo defendiéndose y hay gente que muere por eso. Entonces, una persona que está usando estos medicamentos con el proceso complicado, pero interesante que usted nos ha hablado, ¿qué le pasa? ¿Cómo se combina estos elementos biológicos con la inflamación que puede estar produciendo el COVID? Sí, y esa pregunta es importantísima y de hecho ha sido quizás la pregunta más común que hemos tenido en estas últimas 2 semanas con este repunte de casos que hemos tenido, ¿verdad? Porque interesantemente hemos visto, por lo menos nosotros en la clínica, hemos tenido más llamadas ahora de gente positiva a COVID que los que habíamos tenido al principio de la pandemia. Y la gente está muy preocupada y precisamente eso es lo que preguntan, ¿qué hago con mis medicamentos biológicos? Y lo que es correcto hacer, que es lo que le hemos estado diciendo. Y es una regla realmente bastante básica para todo el que usa biológico o cualquier otro producto, porque podría ser pastillas, podría ser un comprimido, una tableta, una pastilla, siempre y cuando ese químico altere alguna función del sistema inmune. Le decimos siempre que si está positivo, tenga síntomas o no, porque los síntomas se pueden ir desarrollando con el tiempo. Para precaución, le estamos diciendo a los pacientes que dejen su medicamento, o sea, que no se inyecten si les toca inyectarse o no vengan a ponerse el medicamento intravenoso si les toca, hasta que no estemos seguros que esa persona está negativa de nuevo o ya haya pasado un periodo apropiado, ¿verdad? 10, 14 días y la persona no tenga síntomas, entonces podemos restablecer el tratamiento. Y lo hacemos precisamente porque, como hablábamos anteriormente, lo que hacemos con estos medicamentos es bloquear alguna parte del sistema inmune para bajar la inflamación. Y de esa forma podríamos entonces permitir que un virus como el COVID
se replique más fácilmente porque estamos bloqueando algunas de las células que van a tratar de combatir el COVID. Por lo tanto, Okay. no queremos usar esas dos, ese medicamento mientras tenemos la infección, esa o cualquier otra, porque es la regla básica que le damos a los pacientes siempre. Si tiene fiebre, si tiene infección, déjenoslo saber, pero más que nada, no use su medicamento hasta que la infección no haya sido completamente tratada. Y es lo que le estamos diciendo a los pacientes que están positivos a COVID ahora. Ustedes de forma controlada manipulan el sistema inmune del cuerpo, que es el mismo que se defiende del COVID. Correcto. Y si ese sistema inmune está debilitado por virtud de este tratamiento que es para combatir esta condición, pues entonces el paciente no se va a curar de COVID. Ese es el problema. Sí, y se podría realmente complicar la condición o llegar a ser más severa, hay más riesgos de hospitalización, por lo tanto, interesantemente, los pacientes que usan biológicos, porque esto se ha estudiado en un registro global que se tiene, especialmente en el área de reumatología, se ha visto que no necesariamente tienen mayor riesgo de hospitalización o severidad que otros pacientes, siempre y cuando sigan esta regla de no usar el medicamento cuando están positivos o infectados con COVID. Y el poner en pausa el medicamento, por otro lado, aunque los protege de una interacción inadecuada con el COVID, no retrasa su condición. O sea, no. Esa excelente pregunta, y es bueno discutirlo, porque las guías, por ejemplo, que existen ahora mismo del Colegio Americano de Reumatología, que son las que seguimos para el manejo de biológicos durante COVID, nos dicen que siempre tomemos la decisión de forma individual, que es lo que tratamos de hacer siempre con los pacientes, y tomando en cuenta cuán severo o cuán comprometido está la salud del paciente. Porque un paciente que su salud está muy comprometida o está muy inestable, a veces quitarle el medicamento pues puede ser más perjudicial. Así que lo tomamos caso a caso. La mayoría de los pacientes, si están estables en su biológico, lo pueden dejar por 1 o 2 semanas sin ningún problema. En muy pocos casos tenemos que continuarlo y seguir al paciente muy de cerca, pero son muy, muy pocos los casos donde hacemos eso, pero es importante saber mencionarlo porque sí, hay casos y por eso siempre le pedimos al paciente que cuando vaya a tomar esas decisiones, aunque deje el medicamento porque está positivo, siempre se lo diga a su médico porque hay casos en que quizás tenemos que variar un poco el proceso. Y también la otra razón por la cual el proceso no siempre es el mismo, porque algunos biológicos, dependiendo del tipo de mecanismo de acción, tipo de proteína que se esté manipulando, no aumentan tanto el riesgo y los podemos manipular de forma distinta. O sea que es un poquito complicado, por eso no le damos a los pacientes lo específico de cada medicamento, pero sí, en general deben dejar el medicamento, llamar a su médico rápidamente para entonces establecer cuándo se vuelve a usar y en algunos casos quizás hacemos cosas distintas, pero sí es importante que siempre se consulte. ¿Cuántos pacientes usan estos medicamentos? ¿Hay alguna idea de cuántos pacientes usan estos medicamentos biológicos en Puerto Rico? Honestamente no sé, pero porque cuando realmente nuestros pacientes en reumatología se usan muchísimo los biológicos, pero hoy en día se usan, como mencionaba al principio, para cáncer, porque también se están usando para cáncer, para condiciones autoinmunes neurológicas, para condiciones hematológicas, para condiciones inflamatorias del intestino, como las colitis, el Crohn. Eh, Scrunch. así que se usan, el su uso se ha convertido en un uso bastante común hoy en día. Entonces, claro, ahí tenemos el problema porque tenemos un 31% de positividad del COVID en estos momentos. Claro, es con la variante Omicron, básicamente, que se supone que sea más leve, más agresiva en términos de la propagación, pero más leve. Así que podríamos estar en una situación difícil. O sea, podríamos tener. Sí, y Podrían por estar eso. diciendo a los pacientes que dejen el medicamento, que podría haber muchos pacientes en esa condición, ¿verdad? Sí, desafortunadamente estamos en ese momento en donde el aumento en positividad ha sido grandísimo, mucho más de lo que esperábamos. Afortunadamente sí, lo que estamos viendo en términos de síntomas es mucho más leve. Nosotros
Afortunadamente, lo que estamos viendo en nuestros pacientes también es que los síntomas siguen siendo leves, aun cuando están en medicamentos biológicos o en inmunosupresivos, pero la gran mayoría, yo no me atrevería a decir que todos, pero una gran mayoría de nuestros pacientes están todos vacunados, así que eso también ayuda a que si se contagian, pues los síntomas sean menores, ¿verdad? Así que afortunadamente todavía nosotros no hemos tenido pacientes en el hospital, no hemos tenido pacientes con síntomas serios, pero todos estos pacientes afortunadamente están vacunados. Pero de todas formas le pedimos a los pacientes y a la población en general que sigan siendo juiciosa, que sigan protegiéndose porque los contagios siguen aumentando. Y aún todavía tenemos pacientes que están entre su primera y segunda dosis, precisamente porque hemos estado esperando a que el medicamento deje de funcionar para darles la vacuna. Así que todavía hay gente que está en ese proceso y son los que más cuidado deben tener. Es bien complicado el asunto. Ahora, ya tenemos seguro de que también en estos pacientes con estos medicamentos y con estas condiciones, el Omicron está atacando más levemente. O sea, ya podemos decir que es una norma que podemos establecer Yo o la manera. diría que sí, pero realmente no me atrevería a decirlo con mucha certeza porque no creo que tengamos data todavía y no creo que tengamos data del registro global todavía que aísla la información del Omicron. Lo que estamos nosotros viendo acá en la clínica y lo que he compartido con otros colegas es que sí, estamos viendo lo mismo que se ve en el resto de la población, pero no he visto todavía data de estudios específicas sobre esto. La verdad es que esto del COVID es bien complicado cuando uno va caso a caso y cuando uno va a escenarios tan grandes como este de los pacientes con tratamientos biológicos y con condiciones reumatológicas o autoinmunes. Por eso es que las decisiones que se toman sobre COVID, las decisiones de carácter social, gubernamental y legal, son importantes. Y por eso es que decirle a una persona, no te vacunes, ¿verdad? O vacúnate, no es una cosa sencilla, es una cosa complicada y por eso es que los científicos tienen que entrar a discutir, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que algunos de los que están viendo este espacio se deben haber quedado como yo, impactados con todo el detalle que hay que seguir para estos tratamientos y para esta situación. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. A la orden siempre. Oscar Soto, quien es reumatólogo y presidente de la Federación de Enfermedades Reumatológicas en el país. Usted tiene que tener un compromiso con nosotros de mantenerse conectado y mantenerse informado y no usar otras redes sociales que le traen información especulativa y anticientífica que alegan algunos que sí es verdaderamente científica, pero que es realmente producto de la charlatanería. Aquí están los científicos, aquí están los expertos para aclarar lo que realmente está pasando con el COVID en distintas áreas y en distintas facetas. Mi nombre es Luis Penchi. Aquí cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia.